Esta semana en Noti Vida, lo que se vio y lo que no de la toma de posesión del nuevo rector de la Pucamaima. La Arquidiócesis de Santo Domingo estrena 3 nuevos sacerdotes. Ya comienzan los preparativos para las actividades de la familia en toda la arquidiócesis. Bienvenidos a Noti Vida, una nueva oportunidad de conectarnos con todo lo que sucede en la iglesia. Hoy nuestra compañera Marina aún sigue en su casa porque se han presentado algunos compromisos. Desde aquí le deseamos y le enviamos un saludo muy especial. Le damos la bienvenida nuevamente a Patricia Palacio del segmento Conexión Interior. Patricia, ¿cómo estás? Bien, Raiza, muy agradecida por la oportunidad de compartir nuevamente estas informaciones con nuestro público. A Marina igual le deseo pues que pronto pueda regresar con nosotros. De inmediato escuchamos las informaciones de la Arquidiócesis. Este sábado 23 de octubre, 3 hombres valientes respondieron al llamado de servir al Señor a través del sacerdocio en la solemne Eucaristía que fue celebrada en la Catedral Primada de América. La imposición de manos la realizó Monseñor José Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de Santo Domingo. Sus nombres son el diácono Juan Carlos de la Rosa Joaquín, de 33 años de edad, nació en la ciudad de Santo Domingo, el diácono João Paulo de Sousa Augusto, quien nació el 24 de octubre de 1991. Es natural de Brasilia, capital de Brasil. Y el diácono Ailuín Ismael Figuereo Martínez, nacido en la ciudad de Santo Domingo. Y enhorabuena, 3 nuevos pastores que ayudarán a la evangelización de toda la Arquidiócesis de Santo Domingo. Y en otro orden, ya se están organizando las actividades para el mes de noviembre, el mes de la familia. Este año declarado por el Papa Francisco como año de San José, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida, esposo de María y padre de Jesús. Con esto, la Iglesia releva la familia de Nazaret, Jesús y María, y la figura de San José como modelo de padre, esposo y cristiano. Estas actividades conmemorativas se realizarán tomando en cuenta la condición sanitaria debido a la pandemia y con miras a que podamos llegar a la familia dominicana por distintas vías y momentos. Será como un seriado. Aunque hay varias actividades en agenda, es el domingo 21, cuando la Iglesia peregrina en República Dominicana a propósito de la celebración del Mes de la Familia. Lo hace con su ya tradicional Un Paso por mi Familia, con Jesús, María y José afianzando nuestra fe. La familia es la esperanza de la Iglesia y del mundo, según lo expresara su santidad el Papa Francisco, el 25 de agosto de 2018, en el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, recuerdan los organizadores de la tradicional actividad. Un paso, un paso, un paso, un paso, un paso. Voy a hacer un alto en el camino, de la mano todos. Miguelina Veras, representante de la Vicaría de la Pastoral Familia y Vida, dice que en este mes de noviembre, como siempre, recuerdan la familia y las vocaciones, ya que volvemos a celebrar en grande la institución más importante de la sociedad, que está fundada en el matrimonio. En esta fecha, todos los miembros de nuestras familias han de estar regocijados porque vamos a poder compartir y celebrar junto a nuestros seres queridos la gracia de haber sido recibidos, acogidos, amados y valorados y defendidos en el seno de lo que más nos importa, nuestra familia. Y en otro orden, este viernes pasado se celebró la Eucaristía de juramentación del Reverendo Padre Cecilio Espinal Espinal como rector de la Pucamaima. Y Televida tuvo acceso directo para presentarles algunas entrevistas exclusivas de la mano de Giovanni Kranwinkel. En esta misa participaron numerosos obispos que conforman la Conferencia del Episcopado Dominicano, que ha sido la institución que ha creado esta universidad por la que han pasado 6 rectores con el padre Cecilio Espinal, que a la luz de lo que dice todo el derecho canónico, se ha hecho el procedimiento de toma de posesión de esta universidad, desde la que han salido numerosos
profesionales de la República Dominicana. Es un momento histórico porque esta universidad tiene una gran cuota con la sociedad dominicana. Así lo ha hecho saber también el presidente de la Conferencia del Episcopado, Monseñor Freddy Bretón, que justo también es el gran canciller de esta universidad. No se trata solo del éxito de la universidad ni del éxito de una región, sino de todo el país, a difundir los valores patrios, los valores cristianos, que este sea un foco de creación y de incentivo de valores para toda la nación. Además, estuvieron presentes los obispos de Barahona y San Pedro, quienes quisieron darle un mensaje al nuevo incumbente. Estamos de fiesta y es un gran acontecimiento para nuestra iglesia dominicana y por ende también para nuestra universidad. Nos sentimos muy satisfechos del trabajo que la ha hecho y creo que fruto de eso es que ha podido venir a Santiago. La conferencia lo ha designado a él como nuevo rector y esto es fruto de lo bien que lo hizo en Barahona. Con creces y todo el trabajo y el esfuerzo que hacemos, siempre habrá frutos y siempre será reconocido. El bien siempre será reconocido en todo lo que es. Y eso es lo que ha pasado con nuestro queridísimo padre Cecilio Espinal. Y por supuesto, el nuevo rector, el padre Cecilio Espinal, nos dio unas palabras exclusivas para nuestro medio. Me siento sereno y confiado porque todo esto lo vemos y aceptamos dentro del plan de Dios y la decisión de la iglesia. Venimos realmente, sí, con esa expectativa de acompañar esta gran institución que es referente de la educación superior del país y del desarrollo, acompañar el equipo que ya existe y que realmente ha demostrado a lo largo de estos años que se puede hacer educación de calidad pertinente, vinculada a la sociedad y también referente en la investigación. Por ello, venimos con los brazos abiertos, con una actitud humilde y un deseo de servir y acompañar a toda esta institución. Y llegó el momento de conocer la opinión de los multimedios Vida, a cargo del reverendo padre Kennedy Rodríguez, su director. Saludos y bendiciones, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Recientemente hemos escuchado en los medios de comunicación cómo las relaciones sexuales no consentidas han traído comentarios a favor y en contra. Lo cierto es que nunca una relación sexual no consentida en la pareja debe ser penalizada como una violación de un particular. Si existe violación, realmente el agresor debe responder ante la justicia. Sin embargo, ir a la justicia por cualquier disgusto entre la pareja sería quebrantar la pareja en sí, el matrimonio. La pareja y el matrimonio existen para amarse, cuidarse, respetarse, que los dos sean uno. Por eso es importante que puedan comprenderse entre ambos. Si existe alguna dificultad, deben de mutuo acuerdo llegar a la armonía, al bien común y nunca ser realmente presionado por ninguna ley. De manera que el Señor bendiga a las parejas, bendiga a los matrimonios y conceda siempre armonía y paz en las familias y en los hogares. Bendiciones. Gracias, Padre Kennedy, por siempre pronunciarse de manera oportuna con todo lo que sucede y acontece en nuestra sociedad. Y si quieres compartir todo lo que sucede en tu iglesia, en tu diócesis, te invitamos a que nos escriba al número de WhatsApp 809-865-1335. También puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico notivida41@gmail.com. Puedes enviarnos todas las informaciones con fotos, videos, que aquí las recibiremos. Claro que sí. De inmediato vamos a una pausa comercial y de regreso muchas más informaciones aquí en NotiVida. Estamos de vuelta en NotiVida. Gracias por seguir en sintonía. Y desde el Vaticano, el Papa Francisco recordó a la joven laica Sandra Sabatini.
que se ha convertido en la primera novia proclamada beata en una ceremonia celebrada el domingo 24 de octubre en la Catedral de la ciudad italiana de Rimini. Hoy en Rimini se beatifica a la joven Sandra Sabatini, estudiante de medicina, fallecida a los 22 años en un accidente de carretera. Joven alegre, animada por una gran caridad y por la oración diaria, se dedicó con entusiasmo al servicio de los más débiles por la senda del carisma del siervo de Dios, el padre Oreste Besi, expresó su santidad. La beata Sandra Sabatini falleció atropellada cuando estaba comprometida para casarse con Guido Rossi, con quien soñaba ir a África para iniciar una comunidad que sirviera a los últimos de los últimos. Su causa de beatificación la impulsó el mismo padre Oreste Besi, fundador de la comunidad Papa Juan XXIII, a la que pertenecía Sandra, con la idea de que se convirtiera en la primera novia santa. Este sábado 24 de octubre, la Iglesia celebró el Domingo Mundial de las Misiones y el Papa Francisco ha querido saludar a todos los misioneros que dan testimonio del Evangelio en sus vidas en las tierras donde no conocen a Jesús. Al finalizar el rezo del Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre animó a mirar a dos nuevos beatos como testigos que han anunciado el Evangelio con su vida. Con gran agradecimiento dirijo mi saludo a tantos misioneros y misioneras, sacerdotes, religiosos, religiosas, fieles laicos, que en primera línea dedican su energía al servicio de la Iglesia, pagando en primera persona en ocasiones un precio muy caro por su testimonio. Y lo hacen no para hacer proselitismo, sino para dar testimonio del Evangelio en sus vidas, en las tierras donde no conocen a Jesús. Muchas gracias a los misioneros y misioneras, fueron las palabras del Santo Padre. Con el Santo Rosario y tras la celebración de la Santa Eucaristía, cientos de feligreses de la parroquia Cristo Rey del Universo en los Botados de Llamasá realizaron este domingo una caminata como llamado de atención por la reparación del puente que comunica los municipios de Llamasá y Peralvillo con la ciudad de Santo Domingo. Pedimos al gobierno, a las autoridades que intervengan el puente, porque ya hace mucho que está presentando graves peligros y tantos camiones, camionetas, patanas que pasan por ahí, por ese puentecito, y no queremos que haya que lamentar. Hemos visto que el presidente de la República siempre se solidariza con familias que han perdido a personas, y lo que le llamamos es que no haya que llegar a ese punto, sino que se pueda remediar el tema antes que pase una catástrofe, una desgracia. El padre Roberto Martínez de los Santos, párroco de esta comunidad, aprovechó la ocasión para denunciar otros males que afectan al distrito municipal de Los Botados. Muchas calles que necesitan ser arregladas, la calle de la Yautí, ese crucecito ahí de la cola, cruzando para la Javilla. Si vamos todos esos caminos de la Piña, la Malla, los callejones, ¿verdad?, los solares y señoras que viven al lado de un colmado y no pueden dormir. Todas las autoridades deben unificarse, primero hablar con esa gente y si no se ponen entonces en cintura, cogerlo preso, ¿verdad?, porque están violando la ley. Igual que el tema de las drogas aquí en el Distrito Municipal de Los Botados, que eso se está poniendo como arroz. Entonces mucha gente ya está muy preocupado porque los adolescentes y los niños ya están viendo esto con sus ojos. Entonces antes era como algo como escondido, ya es algo público. Por otro lado, el reverendo aseguró que el envenenamiento de los ríos en esta localidad es una costumbre muy vieja, por lo que invitó a los comunitarios a cuidar de ellos. En el Distrito Municipal de Los Botados es tradicional y una mala costumbre de envenenar el río, envenenar las aguas. Estuve comunicándole esto personalmente al ministro de Medio Ambiente, esta realidad de acá, y pedirle también a todos los moderadores que nos unamos a cuidar el medio ambiente, a cuidar nuestras aguas. De su lado, el director del Distrito Municipal, Ramón Santos, dijo estar de acuerdo con las demandas que hace la feligresía católica, al tiempo que hace un llamado de atención al presidente de la República. Apoyamos desde la alcaldía la crítica constructiva que hace la parroquia y hacemos el llamado ferviente como alcalde, como gobierno de la ciudad, a que el presidente escuche el reclamo de la comunidad organizada.
En la caminata, que tuvo un recorrido aproximado de 3 kilómetros, participaron las diferentes comunidades parroquiales, juntas de vecinos, autoridades municipales, Policía Nacional, entre otros. Iniciamos en la diócesis de Barahona, donde el presbítero Marco Pérez Pérez fue designado rector de la Universidad Católica de Barahona, UCATEBA, en sustitución del padre Cecilio Espinal, elegido y juramentado recientemente como rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El sacerdote Marco Pérez, juramentado el martes 19 de octubre como rector de UCATEBA, se desempeñaba como vicario de la Pastoral de Barahona, director de Radio Enriquillo y párroco de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Es momento de ir a una pausa comercial y al regreso más de Notivida. Es momento del segmento El Arte en la Iglesia. Hoy, Carolina nos trae unas interesantes entrevistas con los ganadores de Canto para ti. Gracias, Raisa y Patricia. Les traigo hoy una buena noticia y es que pueden colaborar con Televida sin salir de su presupuesto. Adquiere nuestros bonos solidarios que te servirán para comprar combustibles, medicamentos y hasta la compra de tu familia. Pasa por ellos por nuestras oficinas o recíbelos en tu lugar de preferencia, casa o lugar de trabajo. Para más información, llámanos al 809-685-4100 o 809-236-8432. Y hoy estoy contentísima, señores, porque me estarán acompañando los ganadores de Canto para ti, Una Voz, Un Señor. Muy bien. Cuéntenme, chicos, ¿cómo se sienten? Súper bien. Estamos feliz. Muy bien, bendecidos muy felices, de estar aquí felices. Contigo. Muy bien. Yo voy a repetir los nombres, ¿verdad? Para los que todavía no se lo saben. Nazary Calcaño, Junior Cruz y Miriam Lambertus. Me alegro mucho de que estén aquí y de una vez vamos al mambo, ¿verdad? Cuando ustedes llegaron a su casa, ¿qué dijeron sus familiares? ¿Cómo lo esperaron? Yo llegué de sorpresa. Ellos pensaban que yo iba a llegar en la tarde y llegué en la mañana. ¡Ay, qué mal! Y la sorpresa se la di yo a ellos. Fue al revés, ellos no me dieron sorpresa a mí. Miriam. Bueno, estaban hasta los vecinos de arriba. ¡Wow, wow! Bueno, en mi caso, todos me mandaron un video la noche del concurso con su reacción. Se grabaron en el momento que llamaron los ganadores. Y eso fue una bulla, una algarabía, oye, increíble. Y cuando yo llegué al otro día también, eso fue algo impresionante. Qué bueno. ¿Pensaron ustedes que iban a ganar? La verdad, no. Nunca me vi. Sean honestos, díganlo. Te lo digo con la mano en el corazón. Yo nunca me vi como, es más, mucho menos como ganadora en primer lugar. Junior, ¿quién tú sentías que era tu competencia full? Yo la tengo al lado. De verdad, yo, Miriam me dijo, mira, te lo voy a decir, tú vas a ganar. Y yo le dije, no, yo te lo voy a decir a ti, tú vas a ganar. Y aquí míralos. Sí, yo vi un momento en el que ustedes se miraron y como si estaban haciendo una pregunta, sí, y yo dije, eso tiene que ser por ahí, de que sí. Si él supiera. Nazary, ¿quién tú crees que fue tu competencia? Bueno, yo le tenía un poquito, estaba como muy observándola, a una persona, María Eugenia. Sí, María muy Eugenia, buena. Yo la miraba y yo decía, Dios mío, esta muchacha es tremenda. Va a dar un susto. Tremenda, tremenda. Ella es calladita, pero sí. Cuando tira... Asusta, sí. Miriam. Bueno, Nazary y también Junior. ¡Oh! Los dos. ¿En algún momento pensaron que, por la opinión de los jurados, no iban a pasar? En mi caso, no. ¿En tu caso, no? A mí me pasó igual. Me pasó igual, te puedo decir. Miren. RT. ¿Y sintieron, por ejemplo, alguna de las opiniones del jurado? Bueno, yo era jurado, pero se me pasa hoy.
Por la opinión del jurado sintieron como, conchale, no debieron de darle su opinión a esa niña, o esa niña debió pasar, pensaron. Sí, 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 claro que sí, porque es que todos eran dignos representantes. Sí, sí. Eso fue, yo sé que el jurado tuvo el peor trabajo. Fue muy fuerte. Incluso la noche de la final, esa gente, ustedes salieron con una cara de tragedia. Ay, de tragedia. Sí, hubo. Ustedes saben que es muy difícil, y más que era el último programa, todos teníamos como sentimientos muy encontrados y decíamos, cónchale, ¿y ahora? Pero ustedes sintieron, por ejemplo, de que fue justo. Sí, sí, claro que sí. ¿Sintieron que fue justo? Tú no querías el primer lugar, Junior, no, dime la verdad. Yo me sentía ganador. ¿Qué? Ganar o no ganar un lugar, de verdad. Y todo eso viaja a Santiago, ay, bien. Estresantes. Muy estresantes. Muy estresantes, de verdad. Tú dirías, bueno, si yo no paso y viste el chelito. Ah, no, decir que me reembolsé algo. Yo quiero que ustedes me le den un mensaje a todos los jóvenes que están iniciando ahora mismo y que tienen su miedito, porque me imagino que ustedes también tienen el miedo, claro, pero ya dieron el salto participando en el concurso. Nazari. Bueno, yo, aparte de dar un consejo a los jóvenes que inician este camino, ¿no?, de adorar al Señor a través del canto, quiero decirles que en el camino se van a presentar muchas pruebas. Es parte del proceso. Y también quiero darle un consejo de todo corazón, no solamente a los jóvenes en general, especialmente a los jóvenes que participaron en este concurso. Sírvale a Dios donde quiera que Él le ponga. No importa que usted no haya tomado un lugar, no importa que usted no esté en el coro, no importa, dé lo mejor de usted al Señor donde quiera que el Señor lo ponga. De frutos. Junior. Que no se suelten de la mano de Dios. Amén. Que se mantengan firmes, orando y haciendo que sea su fe. Amén. Miriam. Yo le digo por mí también, y es que no le hagan caso al malo, que siempre está ahí tirando cizaña y cizaña y cizaña. Eso sí. Y eso es lo que más le pone a uno como los tropiezos. Y así. No, yo los voy a retar ahora a ustedes. Ustedes están como muy tranquilitos. Ay, yo los veo. Me voy. Así que les voy a poner un reto. Hay una canción muy chula de nuestra iglesia y que nos identifica a todos los que somos católicos. Entonces yo quiero que ustedes me canten el corito de "Yo soy católico desde chiquitico". Wow. Bueno. Comienza tú. Dale, Miguel. Yo soy católico desde chiquitico, yo soy católico desde chiquitico, soy católico desde chiquitito, yo soy católico desde chiquitito. Y eso es todo en Las Buenas del Arte en la Iglesia. Paso con ustedes, chicas. Gracias, Carolina, por esas informaciones sobre el arte en nuestra iglesia. Y queridos hermanos, ha sido todo por esta entrega. ¿Verdad que ha sido sumamente interesante, Raisa? Así es, Patricia. Muchas informaciones el día de hoy. Y gracias, Carolina. Gracias también a los participantes de Canto para Ti, los ganadores de este hermoso concurso que se llevó a cabo. Así es. Fue muy bonito, la verdad que sí. Tienen unas voces increíbles. Les motivamos a que continúen cantando para el Señor. Esas amén. Voces que son tan lindas y que tan oportuno para la iglesia tener voces tan agradables. A ustedes les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana